Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Ya estamos un día más, ya sabéis, de Casal en Casal. Este programa es donde vamos conociendo pues un poquito lo que vienen siendo las comisiones. Y bueno, presidente infantil, ¿dónde nos hemos venido? A la casa de la Feria de Segundo Salente en el Padre Urbano. Bueno, ¿cómo te llamas? Iván. Bueno, Iván, ¿por qué querías ser presidente infantil? Cuéntame. Porque... A ver, es que... Poquito a poco, tú ves contándome. ¿Por qué? Porque, a ver... Es que mis amigos también han sido y luego me he dado cuenta de que podía ser bastante chulo estar con todos. Y representando a la falla, sí, sobre sí. Todo, ¿no? Sobre, eso es lo más importante. Eso es lo primero, representar a la falla, que bueno, es súper, súper importante el estar ya como presidente infantil. Y bueno, ¿cómo te lo estás pasando? Yo muy bien, con mis amigos he hecho bastantes y me cae bien y me estoy pasando muy bien. Bueno, ¿algún secretillo? Contarme alguna cosa que te haya pasado, yendo a alguna presentación, seguro que algo ha pasado. ¿O ha sido todo muy feliz? No, feliz. ¿No ha habido ningún tropiezo? No. Es de los pocos, ¿eh? Yo estoy conociendo muchos presidentes infantiles que se han caído subiendo las pasarelas. ¿Tú nada? ¿Tranquilo? Yo nada. Mira, bueno, un amigo sí. Ah, un amigo sí. Nada. Pues ves, como siempre pasa algo, si es que yo lo sé. Bueno, cuéntame, ¿cómo es tu falla más infantil? Descríbemela un poco. Rubia, alta. No, sí es simpática, maja. Sí, simpática. Vale. Maja. ¿Y te hace la puñeta? No. ¿Seguro? Seguro. Seguro, seguro, seguro. ¿Y tú a ella? No. ¿Te hace la puñeta? Muy bien. Luego me lo cuentas. Bueno, ¿cómo es tu presidente? Cuéntame, ¿cómo es tu presidente? Hace las cosas correctas. ¿Hace las cosas correctas? ¡Uy, por Dios! ¿Cuánto le has pagado? Los 10 euros luego se los... ¿Vale? Los que hemos quedado. Luego 10 euros que te dé 10 pavos ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Hace las cosas correctas? ¿Qué más? Nos explica las cosas que no sabemos hacer. Vamos, que te explica de todo, ¿no? Sí. Como buen presidente. Sí. Madre mía, pero sí. Luego habláis, ¿eh? Ya os apañé vosotros. Y bueno, ¿y la fallera mayor qué tal? También bien. Está bien, bien. La fallera mayor también bien, ahí se queda la cosa. ¿Ya está? ¿Solo eso? No, también es maja. También es maja. Y simpática. Y simpática. También bien, es maja y simpática. Sí. Ya está, no me cuentas nada más de la fallera mayor. ¿Te cuida, no te cuida? A ver. ¿Te hace la puñeta? ¿Te hace la puñeta? A mi madre cuida mi madre. Normal, pero normal. La puñeta nunca. ¿La puñeta no te la hace nunca? Me alegro. Muy bien, fallera mayor, no eres puñetera. Me gusta. Bueno, cuéntame, ¿de qué va tu falla infantil? De los sentimientos. De los sentimientos. ¿Y te sabes el artista de tu falla infantil? Sí, Manolo Martínez Rech. Muy bien, te lo has estudiado, ¿eh? Y bueno, viendo, ¿ya has ido a ver la falla? Sí. ¿Y ya tienes claro que te quieres llevar? Sí. ¿Nos lo puedes contar o no? Es un superhéroe, sí. ¿Un superhéroe? Y vamos, tú ya lo tienes claro que quieres llevarte, sí. ¿Ese? Sí, justo. ¿Cuál? Cuéntanos, ¿cómo es de qué va el superhéroe? Es negro. ¿Negro? A ver, el traje negro. El traje es negro. Roja, o azul, no me acuerdo. ¿Y tú te quieres llevar ese ya? Sí. O sea, ya lo tienes claro. Sí. ¿Es muy grande o no? No sé, cuando fuimos no estaba. Ah, aún no estaba hecho. Madre mía. O sea, que a lo mejor es enorme y no te lo puedes llevar. No sé, ya lo preguntaré cuando... Vale. Yo, ya me da miedo, ¿eh? A mí ya me da miedo eso. Sí. Bueno, cuéntame, trajes. ¿Cuántos trajes te has hecho? Uno. ¿Color? Morada, sí, azulada. ¿Morado? Morado azulado. Este morado no. Un poquito más claro. Y bueno, ¿cómo es el traje? ¿Cómodo? ¿Es incómodo? Es cómodo. ¿Y quién te lo ha hecho? Mavimar. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo trabajan ellos? A ver, me han hecho un poco de lío porque me hicieron una arruga y la han tenido que arreglar dos veces. Madre mía, pero al final lo han arreglado, ¿no? Sí, ya está bien. Bueno, pero para eso están los indumentaristas, para arreglar las cosas. Es que, de verdad, no os escandalicéis, que exagerado, de verdad. Que digo, ¡ay, madre mía, lo que está diciendo! No pasa nada. Eso es para eso están los indumentaristas, ¿no? Tienen que arreglarlo. Hombre, si hacen una cosa mal, hay que arreglarlo hasta que al final, pues sale todo bien. Bueno, ¿cómo te lo estás pasando con los demás presidentes infantiles? Pues yo muy bien. Muy bien. ¿Sois gamberretes o no? A veces. ¿Y con las falleras mayores infantiles? No sé lo que hacen, nosotros vamos por separados. O sea, ¿que no nos juntáis con ellas? A veces. Vamos, que de ligar ya nada, ni hablamos, ¿no? No ligamos. Hablar, sí. ¿Pero has ligado con alguna? No. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es que me estás contando, no? ¿No te gusta ninguna? ¿Por qué no te gusta ninguna? No sé. Hombre, alguna habrá que digas, mira qué mona. No. Ay, está la cosa...
Por ahí se ríen. Algo que contar. Natalia, ¿no? ¿Quién es? Natalia, ¿quién es? Cuéntame. Que no, dice que no. ¿Quién es? Cuéntame. Se lo ha inventado, nada, se lo ha inventado, no pasa nada. No, se lo ha inventado, no te preocupes. ¿Te has dado cuenta como qué liantes son? Son muy liantes, ¿eh? Son muy, muy liantes. Y bueno, cuéntame, ¿actividades que haces aquí en La Falla? ¿En qué actividades participas? En los playbacks. Uh-huh. En la merienda, por supuesto. La merienda, hombre, por Dios. Hay que merendar. ¿Qué más? No sé mucho. Todo lo que hace La Falla, ¿no? Sí. Que hace muchísimas actividades. Y bueno, fuera del mundo de las fallas, fuera de La Falla, ¿en qué participas? ¿Tienes algún deporte? Sí, karate y fútbol. Karate y fútbol, madre mía. ¿Y qué tal se te da? ¿En qué cinturón vas? Verde. Bueno, va la cosa bien, ¿no? ¿Cuánto te queda para el negro? Pocos. ¿Te quedan 4 o 5? Sí. Por ahí, ¿no? De la cosa. ¿Y el fútbol? ¿En qué equipo juegas? En el Ciudad de Valencia. ¿Y qué tal? Bien. Ese bien ha sonado ahí. Bueno, ¿y qué tal? ¿De qué juegas? De portero. ¡Ah! El portero. ¿Te meten muchos? Bueno, lo dice por lo bajini. Eso es que te meten alguno, ¿eh? Sí. Vamos, que tú el portero. ¿Lo llevamos bien? Sí, ese sí. ¿Y de aquí qué poder es? Y el Valencia. Ah, digo, como me digas de... Yo qué sé. Te va a medir del Madrid. Y ya queda genial, ¿no? No me gusta. ¿No te gusta el Madrid? No. Está muy bien, ¿no? Como en este año el Valencia bien, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Dejé el fútbol. Nada. A mí como que si me hablas de, yo qué sé, de otras cosas, a mí el fútbol no me entero. Te estoy preguntando así, digo, a ver qué me cuenta él, porque yo no tengo ni idea. Bueno, dime, ¿y qué tiene tu falla que no tenga otra falla del barrio para venir a conoceros? A ver, ¿qué tiene tu falla de diferente que no tenga otra falla? ¿Diferente? Sí, algo tiene que tener de diferencia esta falla con la de al lado. A ver, dime, ¿qué tiene diferente? Que igual tiene más color. Tiene más calor. Mira, te están haciendo gestos. ¿El casal? Es más grande. ¿El casal? No, que es más grande. No, ¿y el casal? Casal. Hombre, el casal este es enorme. Además que, vamos, parece, vamos, es un teatro. No, un teatro. Casi, le pones aquí las sillas y tienes el teatro montado, ¿eh? Sí, para los actos hacemos eso. Ah, ¿ves? Es que, pues el casal que es grande, tienes que haber dicho que el casal que es grande. Para la siguiente vez que te lo pregunten directamente el casal que es grande, ¿vale? Vale. Pues nada, ahora quiero que mires a la cámara, ¿vale? Que la tenemos aquí, ¿vale? Y aproveches para promocionar tu falla, ¿vale? Para que la gente venga a conoceros y que nos conozca. Y ya hemos terminado la entrevista. ¿Te has dado cuenta que rápido es esto? Sí. Esto es muy rápido, así que mirando a la cámara y a ver, cuéntame. Que vengáis a verla, que está muy chula. Y a disfrutar con todos vosotros, ¿no? Sí. Bueno, y sobre todo a conoceros, ¿no? Sí, claro. Pues nada, pues pásatelo muy bien este año, disfruta y bueno, a ver qué pasa en fallas, ¿no? Vale. Pues nada, amigos, enseguida volvemos con la fallera mayor infantil. Hasta ahora. Bueno, pues después del presidio infantil vamos con la falla más infantil. ¿De qué falla? De Sagunto Padre Urbano. Bueno, ¿con quién estamos? Con Daniela. Bueno, Daniela, ¿por qué querías ser falla más infantil? Porque a mí me hacía mucha ilusión. Bueno, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal el presidio infantil? Bien. Bien. Cuéntame algún secretillo, va. Algo ha pasado este año, ¿no? No. ¿No ha pasado nada? O sea, sí, pero no me acuerdo. Ah, vale. Si es por eso, lo acepto. Si es así, vale. Bueno, ¿cómo te lo estás pasando con tus compañeras? Muy bien. ¿Con cuál te lo estás pasando mejor o con qué fallas te lo estás pasando mejor, en general? ¿Cuándo vas a visitarlas? Con todas. Con todas, no tiene ninguna. Todas geniales, sino con todas te las pasas bien. Y bueno, cuéntame, tema indumentaria, yo soy muy cotilla, le hemos preguntado al presidio infantil por su traje que le han tenido que arreglar dos veces, que al final lo han arreglado. Y bueno, ¿cuántos trajes has hecho tú? Yo 4. 4, madre mía. Bueno, dime, ¿quién te los ha hecho? Pues me hizo 2 Vitus. Uh-huh. Y ¿de Benetuser? Sí. Uh-huh. Y o sea, otro que era de mi prima cuando era pequeña y el de la presentación me lo hizo una chica que se llamaba Loli. Muy bien, vamos, que tema de trajes, ¿no? A ti que no te quiten, no, tu traje es ahí un abanico enorme. ¿Y que te va a dar tiempo a ponértelos? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y luego cuando dejes de ser falla mayor infantil, qué? Pues
pues me lo seguiré poniendo. No, no, pues, sí, a ver si... Sí. Hay 4 días, tendrás algún traje tuyo de anterior, ¿no? ¿Tenías algún traje anterior? O sea, sí, pero... O sea, los tenía mi hermana. Ah, los tiene tu hermana, o sea, los ha heredado. Además, tu hermana, vamos, es un bicho, ¿eh? Es un bicho tu hermana, es un bicho. ¿Cómo se llama tu hermana? Valeria. Valeria, eres un bicho. Bueno, y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo se llevan esos trajes? ¿Son cómodos? Sí. Y bueno, dime. Uno pesa mucho. Uno pesa mucho. Cago en la mar. ¿Cómo que pesa? Cuéntame. Que, a ver, que con diferencia a los demás... Pesa. Pero bueno, luego al fin y al cabo tú lo disfrutas. Te acostumbras, lo disfrutas. Sí. Madre mía. Bueno, ¿colores? ¿De qué colores son? Pues el de la presentación era es azul. ¿Azul clarito? Sí, azul clarito. Muy de presentación, sí. Muy de presentación. Otro rojo. Uh-huh. Otro así como color lima. Sí. Y el otro granate. Y granate. Vamos, que tienes variedad de colores. Te falta un morado micrófono de FTV, que eso estaría también bonito. Yo lo dejo caer, a ver si alguna vez alguna se lo hace, y el día que se lo haga me reiré. Bueno, actividades que haces en la falla, ¿qué actividades haces? Sorpréndeme. Muchas, playbacks, uh-huh. Meriendas. Sí. Y es que hacemos muchas. Ay, playbacks, meriendas, juegos, ¿no? O sea, sí, juegos. Vale. Por ejemplo, el día de bocetos, aquí en la falla, vino el artista fallero y hicimos manualidades. Hicisteis manualidades. Vamos, ¿con el artista fallero? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Cómo lo pasaste con él? ¿Qué? ¿Qué tal te lo pasaste con él, con el artista fallero? Bien. ¿Bien? ¿Se portó bien? Sí. Que no me enteré yo, que no me enteré yo. Que yo lo conozco, digo, como se porte mal, ay, 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 que la vamos a liar. Y bueno, ya nos ha contado el presinfantil de que va la falla, pero ya tienes claro que te vas a llevar tú. Estoy entre dos. Entre dos. A ver, cuéntame. ¿Son Estoy pequeños entre... o grandes? El... Pequeños. Son pequeños, bueno. El Ninot. Uh-huh, de la exposición. Sí. Y una niña que está representando a un emoticono. Un emoticono. Mira que están de moda los emoticonos, ¿eh? Madre mía. Bueno, ¿en qué sección estáis? Creo que la quinta. ¿Estamos en quinta? ¿Estamos en sección quinta? Vamos, que es que aún no he podido ir. A ver, estoy yendo a la exposición a grabar. Lo que pasa es que aún no he llegado a la sección infantil. Así cuando llegue, pues por lo menos sé cuál es el tuyo. O sea, ya es por curiosidad, digo yo. Estoy yendo a la exposición y aún no he llegado. Imagínate si tengo que grabar Ninots. Imagínate si hay Ninots para grabar, que aún no llega a la sección infantil. Para que veas todos los que hay, ¿eh? Hay muchísimos. Y bueno, la gran pregunta. ¿Cómo te lo estás pasando con tu fallera mayor? Muy bien. ¿Cómo es ella? A ver, ¿qué vas a decir? Que no cenas hoy, me dicen por ahí. Bueno, hoy no creo que te diga mucho, de todas maneras. Es simpática, cariñosa. Sí, ¿y qué más? cuéntame. Además te toca de cerca, ¿no? Sí. ¿Quién es? Mi madre. ¡Ah! Y además se tiene que te toca de cerca, es tu madre. Y bueno, ¿cómo es el fallera mayor infantil con tu madre de fallera mayor? Muy chulo. ¿Muy chulo? ¿Lo estás disfrutando? Sí. Hombre, debe de ser bonito, las dos juntitas, ¿no? Todo el rato, sobre todo las presentaciones, ¿no? Debe de ser bastante diferente, ¿no? Como todas las fallas. Ay, yo qué sé. A lo mejor vamos vestidos las dos juntitas, haceros fotos. Vamos, pues super... Sí, nos hacemos fotos. Uh-huh. Y eso. Y bueno, a disfrutar. Bueno, el preso infantil, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, se ríe. Malo, ya se está riendo. Y bueno, ¿cómo se porta? Bien. ¿Se porta bien? Sí. ¿Le haces la puñeta a tú o él a ti? No. No nos hacemos la puñeta. Ay, qué, míralo, es que qué bueno soy los dos. No me lo puedo creer. ¿Algo tenéis que hacer? Algo, ¿no? ¿Nada? O sea, madre mía. No. Nada. Dice, o sea, y luego dice, vengo. No. ¿Y el presidente qué tal se porta? Muy bien. Ahí lo tenemos ahora concentrado con el teléfono móvil. Claro. Está gestionando, claro, el presidente tiene que estar gestionando. Si no, no sería un buen presidente. Tiene que estar todo el día ahí con el teléfono en la mano. Hoy en día van así. Y bueno, cuéntame, los demás presidentes infantiles, ¿qué tal? El sector. Bien. Se ha puesto roja, no digo más. ¿Te gusta alguno? No. ¿Seguro? No. ¿Algún chivatazo que darme, Iván? No. No. ¿Cuál? Uy. ¿Te quiere? ¿De qué? ¿Van dos detrás tuyo?
¿Van dos? No digas nombres, no digas nombres. Dos van detrás tuya. Apúntatelo. No. Vamos, que novio no queremos, no ahora, ¿no? Novio no. Pero sabes que hay dos que van detrás tuya, para que te lo apuntes. Tu madre se tapa. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que le voy a dar por el pelo. ¿No te has dado cuenta? Pero eso es el preso infantil, que es muy puñetero. ¿Ves cómo sí que haces? Sí que es puñetero. Pues mira, me acabo de dar cuenta. ¿Ves cómo sí que es puñetero? Sí que al fin y al cabo sí que es puñetero. ¿Para qué? Ay. Me la ha devuelto. ¿Ves? Si es que siempre se acaban devolviendo las cosas. Bueno, ¿cómo fue la exposición de trajes? Cuéntame. Muy bien. ¿Cómo te lo pasaste? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se lo va a pasar? Y bueno, ¿hubo alguna anécdota? ¿Pasó algo así divertido? Mira, es el estandarte. Ha mirado el estandarte. ¿Y qué pasó con el estandarte? Que te has pues quedado que mirándolo y digo, los, ¿qué ha pasado? Poniendo los trajes, se cayó el estandarte. Se cayó el estandarte. Es que se ha quedado de repente mirando el estandarte y digo, algo en el estandarte debe haber pasado. ¿Se cayó el estandarte? Sí. ¿Pero se le cayó a alguien o...? A Chelo. A Chelo. Un saludo a Chelo. Paciencia. Paciencia. Y bueno, ¿y cómo fue? Fue divertido por lo menos, ¿no? Una anécdota divertida. Sí, y nos fuimos también a una presentación. Después, o sea, justo después, en la cuando estabais haciendo la exposición. Sí, vine, después me fui a la presentación y volví. Y volviste. Madre mía. ¿Y te dio tiempo a todo? Claro. Madre mía. Bueno, ¿eres buena estudiante o no? Sí. Es buena estudiante. Venga, va. Cuéntame, ¿fuera del mundo de las fallas participas en algo o no? ¿Haces alguna actividad extraescolar? Inglés. Inglés. Bueno, ¿y qué tal se te da inglés? Bien. ¿Bien? ¿Eres buena? Sí. Ah, no te voy a decir que me digas nada en inglés, porque yo me llevo muy mal con ese idioma. Muy mal, muy mal, muy mal. Y me voy a quedar un poco raro, ¿sabes? ¿Solo haces inglés? ¿No haces ninguna cosa más? Me desapunté porque como fui fallera mayor infantil, me desapunté de baloncesto. ¿Eras jugadora de baloncesto? Sí, y ahora cuando acabé... Volvemos. Volví, sí. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo es jugar a baloncesto? Muy chulo. Pero tú, ¿qué haces? ¿Metes canastas? ¿Cómo está el tema? Porque yo del baloncesto ahí ya me pierdo con el fútbol, con el baloncesto me pierdo más. Meto canastas. Metes canastas. ¿Y qué más? ¿Cuántas personas hay? ¿Cómo va eso del juego del baloncesto? Explícamelo. A ver, tienen que descansar. O sea, se tiene que quedar en el banquillo. Sí. Creo que... Tres o cuatro, no se acuerda. A ver, se ha borrado este año, es normal. Uno pierde la noción de acordarse las cosas. Pero bueno, pero está chulo, ¿no? Sí. Tú te lo pasas bien y ya está. Sí. Muy bien. ¿Y eres de algún equipo de baloncesto o de cuál? De Valencia. De Valencia, por Dios. A la Fonteta. Sí. ¿Pero vas a la Fonteta o no? Aún no. Aún no. Cago en la mar. Madre mía, que aún no va a la Fonteta. Pero hay que ir, ¿no? Claro. Hay que ir, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿quién te peina? Pues para las presentaciones me peinaba la madre de mi amiga. ¿Cómo se llama tu amiga? Carlota. ¿Y la madre? Paula. Un saludo muy grande, ¿no? Mandale saludos a las dos. Y para la presentación y para fallas me peina Marta Parra. Pues un saludo a Marta Parra, que también se está haciendo súper popular en Valencia, ¿eh? Marta Parra creo que es una de las peluqueras más populares de los últimos años, la verdad. Además, en este sector creo que es mucho. Sí. Digo, es mucho además, es muy, muy popular, además que yo lo tengo claro. Y bueno, ¿ganas de que llegue la semana fallera? Claro. ¿Por qué? Porque me lo voy a pasar muy bien y por otro lado, no quiero que llegue el día de la crema. ¿Por qué? A ver, porque cuéntame. Se acaban las fallas. Pero si tiene que llegar. El momento que montemos el monumento infantil... Ya la hemos fastidiado. Ya viene todo. Pocas ganas, ¿no? Ya veo que sí. Y bueno, ¿algún otro acto que esperes con ansia? La presentación. Cuéntame, ¿por qué? Porque tengo muchas ganas de que llegue y estoy muy nerviosa. Que además, cuando estamos grabando la entrevista, ya habrá pasado. Claro. Vamos, ya tienes ganas de que llegue este ese momento, sábado, ¿no? Que te pongan la banda como fallera mayor infantil. Madre mía. Vamos a viajar un poquito a verano. ¿Te apetece? Vale. Vamos a fastidiar, porque a mí me gusta este momento cuando a las madres les exalta. Y ¡ay, por Dios, Sergio, ya estamos igual! Vamos a ir a la preselección del sector y te vamos a preseleccionar directamente. No voy a decir, imagínate que sales preseleccionada. Te vamos a preseleccionar y vamos a viajar a septiembre. Fíjate, mira cómo viajo yo. Y vamos a la Fonteta, mira, ya estamos yendo en la Fonteta. ¿Te has dado cuenta? Si de alguna manera vamos a la Fonteta seguro. Y te sacan de la corte. ¿Qué sería para ti formar parte de la corte? Pues
una, o sea, muy chulo. Y vamos, no sabes qué decirme. Se acaba de quedar muerta. Se ha quedado muerta. Pero tú imagínate que durante las pruebas de corte, sabes que se puede ser falla medio infantil de Valencia, y ese año cambian el jurado y dicen, hay que elegir a dedo. Y te eligen a ti como fallera mayor infantil de Valencia. Me encantaría. Te encantaría. ¿Y a tu madre? ¿A tu madre le da algo? Le da algo. Me dice que con la cabeza. Bueno, yo, son todo suposiciones. Bueno, ¿pero te gustaría ser fallera mayor infantil de Valencia? Mucho. ¿Y representar a Valencia? Claro. Vamos, ¿no? Una cosa súper chula. Pues nada, ahora quiero que me cuentes algo súper positivo que tenga tu falla para que la gente venga corriendo a conoceros. Pues que somos muy divertidos. Y que... Bueno, que lo paséis bien. Que sí. Bueno, y sobre todo, mencionamos otra vez, por si acaso no había quedado claro, el casal. Que es este pedazo grande. De casal, o sea, que vamos, súper grande. Mira que hay casal, este sector, por lo que estoy viendo, los casales, aquí hay pasta, ¿eh? Todos los casales son grandes. Bueno, la gran mayoría son grandes, que he estado en casi todas, ¿te parecen pocos? En mi sector hay dos, O sea, son grandes todos los casales aquí, realmente son bastante grandes, ¿no? Sí, vamos, algunos. Algunos, pero vamos, tú tienes la suerte de estar en uno de los más grandes, que eso es una maravilla. Pues vale, ahora quiero que mires la cámara, ¿vale? Y promociones tu falla para que la gente venga a conoceros en fallas. Ahí, así que, bueno, disfrutar contigo de las fallas, ¿vale? Pues quiero que vengan porque hay mucha fiesta, somos muy divertidos y que... Y que van a disfrutar muchísimo sí, de los monumentos. Muchísimo. Los monumentos. Vais a disfrutar mucho de los monumentos, ¿a que sí? Sí. Pues nada, disfrutar este año de lo que te queda. Vamos, vamos, cuidado al pestañear, que a lo mejor te pides algún acto, ¿eh? Y a ver si nos vemos, ¿vale? Vale. Pues nada, amigos, enseguida hablemos con el presidente de la falla a ver qué me cuenta. Hasta ahora. Bueno, pues después de los representantes infantiles, vamos con el presidente. ¿De qué falla? Porque a mí me gusta que digáis la falla. Segundo Padre Urbano. Bueno, ¿con quién estamos? Con Isidro, el presidente de la falla. Bueno, Isidro, cuéntame, ¿cuántos años llevamos de presidente? Este es mi segundo año. ¿Tu segundo año? ¿Lo llevas bien? Sí, ya el primero es la novedad, el segundo ya vas controlando un poco más todo. Ya estás más calmado, ¿no? Sí. Ah, es que normal, el segundo año ya se nos calma, en el tercero ya, si hay tercero, ya es totalmente relajación. Y el cuarto, como digo yo, siempre suele ser el último, que lo sepas. Que lo sepas, suelen durar más o menos unos 3, 4 años, más o menos hay cada persona. Hay unas fallas que tienen perpetua, ¿eh? No, no, si yo te contara, yo he estado en una falla que el presidente lleva 27 años. O sea que, y la que estoy actualmente... Falleció el presidente en el cargo. O sea que no quiero contarte más. No quiero contarte más. Es que sí, hay fallas con perpetuos. Ya te lo digo yo que hay. Bueno, cuéntame, ¿qué tiene tu comisión que no tenga cualquier otra comisión del barrio? Hombre, mi comisión es que es, la falla en general es muy abierta a la gente del barrio. Normalmente cuando todos los actos que realizamos, y fiestas y tal, intentamos involucrar bastante a los comercios, a la gente del barrio. No somos la falla de que entras y te miran mal. En nuestra falla puede entrar cualquier persona. Vamos, que no miramos por encima del hombro. Efectivamente. Estamos abiertos a todo el mundo. Y también las opiniones de esos propios vecinos, ¿también las tenéis en cuenta? Sí. Algunas no son muy factibles porque hay cosas en el tema de las orquestas, del ruido. Sí, que... El casal lo tenemos insonorizado y aún así hay algún vecino... Algún escape, así. ¿No? No, escape no. Está insonorizado y está bastante bien insonorizado. Pasa todas las pruebas, pero hay algún vecino que... Que aún así parece... Como que yo, aún así que... ¿Sabes por qué? Pues se pone en sonotones alto y lo escucha. Y le molesta. Entonces, en el sonotone. Claro, nosotros podemos llegar hasta donde llegamos. El casal, de la falla de alquiler... De la falla. Comprado. Es una hipoteca y la estamos pagando. Que vaya hipotecón, ¿no? Supongo, sí, bueno. Porque pagar un casal de estas características... Sí, también somos una comisión bastante amplia. Somos cerca de 416, 17 falleros entre infantiles y mayores. Se me adelanta, no le tengo ni que preguntar, me lo cuenta él. ya sabías que iba a esa pregunta, seguro. Entonces, claro, también es necesario un casal así, entonces claro. Bueno, y esto del escenario tan... Porque para mí es espectacular, hay que decir que para mí es espectacular. Yo lo he visto, digo, madre mía, qué pedazo de escenario. ¿Y este pedazo de escenario a qué viene? ¿O es una cosa, uno de los proyectos que lleváis en mente? No, porque ya que teníamos un local tan grande, pues el escenario sí, porque para
para ensayos, para pequeños actos, por tema de lluvia o cualquier cosa nos viene bastante bien. Me podéis montar perfectamente un concierto de cantantes en acústico, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si lo habéis... Volvemos a la, bueno, a la acústica. En acústico, esos cantan bajitos realmente. Si pasa, sí, como en Operación Triunfo, que se queda sin voz, pues también puedes hacerlo así, plan en acústico, realmente. Sí, pero ya te digo, más que nada son para pequeños actos, uh-huh, que hacemos, que no hace falta que... Proclamación, sí, ¿no? Nombramientos, eso que se suele hacer siempre en los casales. Además aquí queda espectacular. Sí, sí, ¿no? Y luego la entrega de insignias y todo eso, siempre queda... Uh-huh. Un pequeño teatrillo. Luego monologuiste, bueno, supongo que algún monólogo, sí, seguro, sí, que ha caído por aquí, sí, porque sí, este, sí, teatro, o sea, este escenario es, vamos, una maravilla para montarse monologuistas aquí. Sí, sí, ¿eh? Sí, más, o sea, de uno. Más de recientemente uno vino uno. Uh-huh. ¿Cuál vino? ¿Cómo se llamaba? Sabemos. Ah, vale, Mickey de Kai. Eso, Mickey de Kai. El chico gordito. Es muy majo. Que es muy bueno. Está como una cabra. Está como una cabra. Muy bien. Por eso digo que sí. Además, todos sus chistes son de gordos, ¿eh? Todos sus chistes y sueltas son de gordos. Pues es, sí, majísimo. Y vamos, que es, vamos, supongo que fliparía con el escenario, ¿eh? Ya te lo digo yo, porque él es de como digo yo siempre, de estar en los pafetillos chiquitines y cuando ve un escenario así... Sí, tampoco comento vino... Bueno, ya te digo yo que diría, uy, porque yo lo conozco como es y fliparía. Bueno, cuéntame, ¿cómo son tus falleros? ¿Cómo es tu comisión? Pues una comisión muy amplia. Y explícate eso de amplia. A ver. Somos, al haber tanta gente, ya hace años que al cambiar de casa la ampliamos, también se amplió los comisionados. Antiguamente, de la falla, cuando estábamos en la otra demarcación, bueno, la otra calle, ¿sí?, la fallita un poquito, la casa era un poquito más pequeño, pues no éramos tantos falleros. Al incrementar el censo, también hay más faena, pero también hay más gente. Uh-huh. Y más o menos entre todos se... ¿Y es fácil llevar una comisión de estas características? Pues sí, porque me lo ponen bastante fácil. Mira, la verdad que es que mi comisión, ¿seguro?, me lo pone bastante fácil. Sí, porque no hay grandes diferencias unos con otros. Aquí viene todo el mundo a divertirse, a trabajar y a disfrutar de la fiesta. Entonces, todos apoyan el hombro para que puedas trabajar. Para que día a día puedas seguir haciendo actividades para la falla. Soy un presidente, pero realmente... Así como sé con otros compañeros presidentes o presidentas que sí que tienen más, que los ves que... Y que no llegan. El otro. Yo realmente voy en volandas. Además, obviamente ahí con el móvil, haciendo las gestiones ahí con el móvil, o sea que es una cosa que tampoco te cuesta mucho, ¿eh? No, claro, hoy en muchos día quebraderos de cabeza. El móvil es muy fácil. Y no, y mi directiva también es espectacular. ¿Es una directiva joven? Sí. Una directiva joven. Bueno, ahí mezclado. Hay gente más mayor, gente más joven... Pero dan ideas buenas, sí, dan, sí, sí. La pregunta es siempre que digo lo mismo, innovación, innovan con las cositas, las, sí, fiestas. Sí, sí, sí. Luego aparte, al tener un casal así también da bastante para hacer bastante repertorio de actividades. De actividades, que es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Bueno, cuéntame, tus representantes, ¿cómo son tus representantes? Descríbemelos un poquito, porque a mí me gusta que me los describáis siempre. ¿Cómo es tu fallera mayor? Ah, pues es una excelente persona, aparte que muy guapa, uh-huh, que cuando voy por ahí, todos, tu fallera mayor, digo... Va fanfarroneando, bueno, ahí, el presidente va fanfarroneando. Sí, 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 una fallera mayor muy guapa, tiene muy muy claro su posición, uh-huh, no me da su ningún... Su papel, vamos. Su papel, no, acata todo bien, tampoco es que voy con el látigo, no, pero que... Es comprensiva con todo, trabajadora... Vamos, que muy abierta. Que la fallera mayor, perfectamente le pueden preguntar a una persona de fuera, cuéntame qué son las fallas y ya se las cuenta. Pues casi, casi. La verdad es que sí. La verdad, ¿no?, que sí. Que hombre, están muy involucrados. Hay que decir que los representantes son los embajadores ese año de cada comisión. O sea, que si a ti te pregunta un chino, tienes que contestarle. Sí, sí, no, pues ella es muy buena embajadora. Te digo yo que es muy buena embajadora de la falla. Bueno, ¿y tu representante infantil es tu fallera mayor infantil? Bueno, mi fallera mayor infantil... A pesar de que la quiero mucho, es muy puñetera. Es puñetera, sí, sí, sí. Mira, ya salió. Sí, sí, sí. Ya salió por algún lado, tenía que salir. Sí, sí, sí. Pero no, pero es, son dos cielos, la verdad que son muy buenos, son muy correctos. Y el presi infantil es... El presi infantil, yo lo veo más calmado, ¿eh? No, pero es muy juguetón. Juguetón. Es muy tranquilo, pero juguetón. Ha puesto, sí, caras, ¿eh? No digo más, ha puesto caras. Sí, pero no, ya digo, no tengo queja de ninguno de los tres porque... Me lo hacen llevar el año bastante bien. Es una maravilla, con todos los, ¿no?, problemas que puede tener, te puede generar una falla un presidente, la verdad que
entre los tres te animan y es un apoyo muy vamos, grande. Te lo saben gestionar bien el tiempo. Sí, sí, sí. Eso es bueno, eso los bueno. Tengo ahí al lado y cuando eso siempre están allá. Te animan. Bueno, ¿qué tal con el sector y agrupación? Cuéntame. Con la agrupación, bien, nuestra agrupación... Tienes un presidente que está como una puñetera sí, cabra, sí, ¿eh? Javi está un poco... Javi, que yo lo conozco muchísimos años ya. Es muy majo, pero... Está como una puñetera... Javi, un saludo. Pero está como una puñetera sí. Cabra. Yo lo conozco ya, pues, si yo llevo en esto siete años. O sea que, imagínate y... Sí, este es su primer año también. Su primer año. Como presidente de la agrupación. Bien, bien. Tiene experiencia de ser presidente y... Además, bailes regionales... Sí, no, se metió con la cabeza de quiero bailes regionales y todavía tenemos bailes sí, regionales. Sí, sí. No se pierde una. Además, lo vimos de jurado también de cortes infantiles. Bueno, falla el mayor infantil de Valencia, o sea que ahí... No se pierde una. No se pierde nada, que no se lo cuenten. Efectivamente. Que no se lo cuenten. Mira que he coincidido yo con él en cosas y no se lo cuenta. Ya te lo digo yo que no se lo cuentan. Bueno, vamos a hablar un poquito de polémicas. Que es lo que siempre esperáis los presidentes que os pregunten, si yo lo sé, si estoy deseando tener el micro delante para contarme las cosas, que yo lo sé, tengo muchísimas ganas. Cuéntame, ¿qué te parece que el señor Fuset haya desaparecido estos meses? Él sabrá, él tendrá su opinión de por qué lo ha hecho, él sabrá sus motivos. Realmente yo creo que el mundo de las fallas necesita... que tanto Juntas de las Falleras como las fallas vayan al unísono, y vayan juntos, no que vayan cada uno por un lado. Yo entiendo que él pueda tener sus presiones en el ayuntamiento, porque la verdad que principio de año, igual que el año pasado, aparte hablas con él y es una persona que puedes conversar sí, ¿no? con él. Si lo quitas fuera del mundo de las fallas, yo que lo conozco como incluso persona... No, incluso en el mundo de las fallas, ¿eh? Yo he tenido alguna conversación con él así ligera y tal, después de alguna asamblea de presidentes, y sí que escucha y atiende a razones, pero yo entiendo que tanto él como la parte de los falleros, porque también es complicado que todas las fallas de diferentes secciones y diferentes sectores se pongan de acuerdo. Si ya es difícil entre nosotros, cuando llegas a un consenso, luego tienes que llevárselo al presidente de Junta General Fallera, que él a su vez se lo tiene que llevar al ayuntamiento, que es, yo creo que es el problema real. Yo creo que es que yo a Pere no le he hecho la culpa. Realmente, yo creo que el problema viene desde el ayuntamiento, que no entienden ni idea, para mí, de lo que es el mundo de las fallas. Que el señor alcalde, yo creo que está para... Ve, señor alcalde, yo creo que... Para la no foto va. Y poco más. Porque yo creo no que no lo veo... Yo no lo veo en los actos. No va por eso. Que me refiero que él realmente no le da importancia a las fallas. Entonces, pelear una actividad cultural como es las fallas contra el ayuntamiento, cuando el ayuntamiento no lo veo que sea pro fallas, es muy complicado. Entonces yo creo que también Pere tiene un papel bastante complicado. Además el fallero también de una comisión de Ruzafa, o sea, hay que decir que sabe realmente lo que es una comisión de falla. No ha sido presidente de falla, hay que decirlo, pero sí que sabe lo que es estar dentro de una comisión como fallero. Sí, por eso te digo, luego a nivel él sabrá, pues igual que cada uno lo que piensa, sus pensamientos sobre las fallas, sobre el mundo fallero. Pero yo no creo que sea tanto como lo pintan, tanto, ¿no? como se pinta. Yo como últimamente no aparezco yo tampoco en las asambleas, a mí también me lo podían decir. Sí. Y las últimas asambleas, la verdad que ha vuelto, y yo lo veo que ha vuelto con buen pie, con ganas, pero ya te sigo diciendo que yo creo que hasta que no... yo creo que Junta Central Fallera necesita... a las fallas, y las fallas necesitan Junta Central Fallera, y para pelear con el ayuntamiento que tenemos, o van todos juntos, o allí tenemos un tabique que no nos permite nada. Entonces, bueno, falla del ayuntamiento, ¿qué te parece la falla del ayuntamiento? Pues... Esa no se la he contado en privado. Bueno, es otra forma de hacer fallas. Nosotros estuvimos varios años aquí, al principio del Casal, haciendo falla experimental. Estuvimos tres años, y es una forma también de ver las fallas. Cada uno... Hombre, llevamos ya con las fallas experimentales el año pasado con Espalo maravilloso. Este año muy colorista, hemos pasado de no tener color a tener muchísimo color, que la verdad, yo creo que ha tenido buena acogida la falla de la Yo por lo menos las críticas que he oído del Ninot, ha tenido buena acogida. Realmente tampoco ha tenido... Yo creo que es la primera vez que le dicen que sí al artista. La verdad es que no ha tenido mala acogida. No, sí, ya te diré cuando esté plantada.
Me lo cuentas, ¿no? Te lo cuento. Porque en boceto y todo es... No, no, pero que ya viendo, no sé si ha sido sí, la exposición, no he ido. Pues si tienes la oportunidad, no ir, cuando vayáis, miras el Ninot y realmente no pinta. Fíjate lo que te digo yo, que yo soy muy antiguo para el tema de los monumentos, pero fíjate, no me desagrada el Ninot, ¿eh? Fíjate que yo es que soy muy de Ninot antiguo, de cabecilla, así como digo yo, pero cuando lo vi dije, mira, pues no está del todo feo. Ya te digo, cuando lo vea, te podrá dar una opinión de todo lo que hay. Eso es bueno. No me voy a mojar. Bueno, somos Patrimonio de la Humanidad un año ya. La gran pregunta, ¿te ha servido para algo? ¿A tu comisión le ha servido para algo? ¿Os han dado algo aparte de un diploma? No. La verdad que no. Problemas para gestiones con... Eso sí, permiso, ¿no? Y eso sí. Eso sí que os han dado, eso ¿no? Sí, a todos. Problemas creo que sí. Problemas. Pero bueno, lo que viene que siendo más subvención, bien. Nada, ¿no? No. Más subvención que yo sepa. Yo sé, digo, a lo mejor este año, ya llevamos un año, os dan 100 euros más. No. No estaría mal. Yo qué sé, para que tengan una merienda a los chiquillos, aunque sea para cuatro bocadillos. No. Lo del patrimonio les ha venido muy bien, sobre todo para el ayuntamiento, vuelvo a decirlo, ¿sabes? Porque con el que estoy realmente disgustado, porque es el que al final, el que dice si sí o si no para los permisos y para todo. Entonces, para eso sí, para salir en la foto y decir somos patrimonio de la humanidad, sí, pero para cuidar el patrimonio de la humanidad creo que no. No, ¿verdad? No. Y bueno, la carpa, vas a plantar el día... No, nosotros no plantamos carpa. O sea, con el casal tenéis... Con el casal tenemos bastante. Bueno, pero habéis pedido la subvención, ¿no? O sea, ¿habéis sonorizado el casal? Sí, la subvención sí, porque nosotros cuando compramos el casal, entonces sí que tenía subvención para pedirlo. Y... Por eso habréis pedido la subvención día, sí, entonces. Sí, sí, hace ya... No, ¿no ves? Si la pides ahora, no puedes plantar durante 3 años carpa. Vosotros no plantáis, podías intentar volverla a pedir. O sea, no sea que nos multen en vez de pedir. No. Porque tal y como son, puedes hacer perfectamente hecha la leche a la trampa. O sea, imagínate que ya he hecho la inversión con el casal, que tampoco les venga bien. Pero bueno. Nosotros ya te digo, sé que hay un gran problema con el tema de las carpas por compañeros y compañeras presidentes y presidentas, con el tema de para plantarlas. Pérez sí que está trabajando, me consta porque no lo dijo en la asamblea, para intentar que se pueda adelantar un poco más. Pero vamos a lo mismo, cuando vaya a quien vaya le dirá que no. Exactamente, dependiendo. Bueno, vamos a dejar polémicas aparte, ya hemos hablado del plan polémico, ya se ha terminado. Mira, el fallo mayor diciendo mejor. Esto no es nada, hoy no hemos preguntado nada, créeme, esto no es nada, últimamente estamos muy calmaditos. Quiero que me cuentes un poquito el tema del artista. El artista, ¿qué falla? ¿Quién es vuestro artista? ¿Qué os va a plantar? Cuéntame. Nuestro artista es José Enrique Jiménez, que en su grupo lleva 2 diseñadores, un carpintero, bueno, son un grupo de gente. La falla, la verdad que este año tiene bastante más volumen que la del año pasado. Complicado superar el año pasado, pero bueno, yo espero que sí. Bueno, poco a poco. Y nada, hemos ido a verla porque aún no la han terminado. Fuimos el otro día y nada, tenían el Ninot de la exposición. Que salió ¿Ya te la gustó? Tele y todo. ¿Qué Ninot es? Porque... El de Rajoy casándose con Puigdemont. Vale, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Salimos en los medios. A ver, pero se ha ido... a ver. Es que era el momento. Yo creo que es un Ninot muy adecuado. Y nada, es Welcome to... que es una especie de recordatorio parodia de Bienvenido Mr. Marsha, ¿vale? Que tiene, pues eso, pues bienvenido a las fiestas, bienvenido a la corrupción, todo eso, ¿no? Lleva un poco de así. Lleva un poquito de actualidad. Sí, de actualidad. Y lo que viene siendo el día a día. De bienvenido a la economía, a las grandes fortunas y a la economía y a la fiesta, pero bueno, como Mr. Marsha. Sí, bienvenido, sí. pero no tanto, no te dejamos. Pasan todos, pero no te dejan nada. Pero como siempre, ¿no? Pues eso, es un poco... Un poquito de actualidad, sí. Que también viene bien tener una falla con un actualidad. Porque la sátira siempre es bueno. Vamos, que tema de... Vamos a Ingenio y Gracia, ¿no? Vamos a intentar si tenemos Ingenio y Gracia. Sí, a ver, esperemos. A ver si nos dan ese Ingenio y Gracia, que siempre es bueno, es uno de los premios más importantes y vamos, yo creo que es así. Bueno, más cosas. Tu comisión, ¿en qué participa a nivel de Junta de la Falla y agrupación? Pues participamos en agrupación, participamos en concurso de playbacks y en junta participamos en teatro, que este año hemos quedado en mejor obra quintos, mejor obra
juvenil. Muy bien, entonces. ¿Tuviste en la Grada de la Cultura? Sí, sí, estuvimos en la Grada de la Cultura. ¿Y qué tal? Bien. Bien, a ver. ¿Se hizo larga? Sí, un poquito. Esas cuatro horitas se notaron, ¿eh? Sí, sí, porque es un poco larga por el tema de estar ahí. No es cómodo. ¿Os quedasteis hasta el final verlo, a ver los playbacks y todo? Sí, sí. ¿O os levantasteis? No, nos quedamos al final, más que nada porque el premio no lo dieron el último, o sea que... Ya, pero me refiero que al final del todo hubo un espectáculo, que hubo mucha gente que se levantó y hubo quejas. No, sí, yo me quedé. Pero de hecho, yo cuento que hubo quejas no, y... No, yo creo que hay que ser respetuosos con estas cosas y si vas. Y más esos playbacks, que a nivel de eran playbacks a nivel de junta. Y bueno, ¿vais a nivel de junta también con los playbacks? No. Nivel de junta no. ¿Y cuándo vais a ir a los playbacks nivel de junta? Esa es la gran pregunta, ¿eh? ¿Te has dado cuenta qué preguntita de hecho? Pues a nivel de mayores, la verdad que podríamos, tanto a nivel de mayores como infantiles, porque tenemos gente que es muy válida. Tienes buena cantera. Sí. El problema es tiempo. El tiempo. La verdad es que sí, es complicado. Y... por el barrio donde vivimos, la gente es muy trabajadora y no tenemos mucho tiempo. Entonces, claro, requiere tiempo libre para ensayar y tiempo libre de personas para que lleven el... Para que lleven el playback, el espectáculo o lo que sea. Luego también, como preparamos también, hacemos para la presentación, nos presentamos los playbacks de la agrupación, hacemos, ya vamos bastante... Ya tenéis, vamos, que actividad tenéis, claro, un ratito largo. Tenemos para ensayar, pero también ahí, como hacemos bastantes actividades durante el año, pues el casal... Es grande. No da para tanto. ¿Qué actividades hacéis en el Casal durante todo el año? Pues aquí se han hecho campeonatos de fútbolín de la agrupación, campeonato de fútbolín de Junta Central Fallera, campeonatos de truc, de parchís, tanto de junta como de agrupación. Uh-huh. Fiestas de los fines de semana, hacemos mucho quinto y tapa. Famoso quinto y tapa. La semana... pasa hace dos semanas, hicimos una fiesta vaquera, metimos un toro mecánico aquí. Anda. O sea que aquí abarca para muchas cosas. Vamos, queda para mucha actividad. Sí, y casi todo el fin de semana tenemos... O sea que la falla mínimo una fiesta al mes tiene que tener, sí, ¿no? Y la tiene. No es que la tiene que tener, la tiene. Vamos, que la comisión hay que decir que no para. No para. Están siempre sacando innovación, que es lo que estábamos comentando al principio, y una de las cosas son las fiestas que... Siempre están pensando, tanto para mayores como para infantiles, y luego la gente también tiene... Vamos, que tiene variedad. Sí, tiene variedad y suele bajar bastante, o sea que sí. Muy bien. Bueno, te hemos preguntado el año de fundación, no te lo hemos preguntado en privado. Te lo hemos preguntado en privado, pero no te lo hemos preguntado en público. Cuéntame, ¿cuándo se fundó la comisión? En 1934. Y bueno, ¿cómo han ido los aniversarios? ¿Si habéis hecho algún aniversario? Sí, hicimos en el 2006-2007 el 80 aniversario. Lo que pasa es que los números no cuadran porque como hubieron varios años que la falla no se plantó falla, entonces... no cuentan para junta y hay un poco de... Sí, bueno, pero eso pasa con muchas comisiones, así que eso no te preocupes, que eso es una cosa... Entonces, claro. Más que normal. No cuentan todos los años, pero bueno, si tú sumas, son unos cuantos. Son unos cuantos más, seguro. Pues nada, Presi, casi hemos terminado. ¿Te has dado cuenta que no ha sido tanto? Al final, tanto sufrir, no me gustan micros. Yo sé que esto es fácil y al fin y al cabo no se lo pasa bomba. Pues ahora quiero que promociones la falla, ¿vale? Quiero que promociones la falla mirando a la cámara, me digas cosas que tiene la falla para que la gente, el que nos conozca, venga a conoceros. Bueno, pues es una falla con un ambiente bastante diverso, de todas las edades. Tenemos cerca de 167 infantiles, es decir, que se hacen muchas actividades para los niños. Los mayores tampoco se quedan atrás. Y es una falla abierta que cualquier persona que entre enseguida verá que es partícipe y que la gente se le vuelca encima. Vamos, y enseguida hacéis con el fallero, ¿no? Que sí. Entra nuevo, que eso es bueno también. Sí, no, nadie es extraño aquí. Pues nada, Presi, a pasarlo bien este año. A ver si os dan muchos premios, que es importantísimo que os den muchos premios. Y nos vemos. Vale, muchas gracias. Pues nada, amigos, enseguida volvemos con la fallera mayor a ver qué me cuenta. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos con la fallera mayor. ¿De qué falla? Sagunto San Antonio Padre Urbano. Bueno, ¿con quién estamos? Con Begoña. Bueno, Begoña, ¿por qué fallera mayor este año? Uy, si yo te contara. Bueno, cuéntame, ¿cómo si yo te contara? Tú cuéntame, para eso estoy aquí, para que me cuentes. Pues nada, es que salió Daniela elegida y no había fallera mayor. Y no había fallera mayor. Una comisión tan grande sin fallera mayor. Pues tiene narices la cosa, pero sí. Sí. ¿Eso qué es?
La gente no se atreve. No. Y claro, ¿cómo iba a dejar a la nena sola? A la nena sola. Pues allá que me lancé. Fue fallera mayor por lanzamiento. Ahora, que no me lo quiten, ¿eh? Ah, que no me lo quiten. Si es que al fin y al cabo uno se lanza, pero luego es bonito. Hombre. Luego, bonito, ahora te lo estarás pasando mejor que ella, seguro. De diferente manera. Pero sí. Eso debe estar siendo un año maravilloso, ¿no? Con tu hija. Sí. Como fallera mayor infantil, ¿no? Sí. Para acordarse. La verdad que sí. Es muy bonito y es que soy muy llorona y no paro de llorar. Se nos emociona, se nos pone. Pues ya veremos si ahora cuando empezamos a preguntarle por la Virgen y esas cosas, a ver si se me va a emocionar, por Dios. Soy muy llorona. Madre mía, qué miedo me da. Bueno, cuéntame, vamos a empezar primero hablando de los representantes, ¿vale? Porque luego llegará una sección que me los tienes que describir, pero por eso quiero que me los describas ahora más extendido. Así que cuéntame, ¿cómo es tu presidente? Que lo tenemos súper serio mirándonos detrás de la cámara. Cuéntame, ¿cómo es él? A ver, Isidro es muy buena persona. Tiene paciencia, ¿eh? Que yo he tirado ahí las sillas, he tirado un rato largo, ¿eh? Sí, es muy tranquilo. Tiene paciencia, pero ¿eh? Tiene un punto también de nervioso. ¿Ah, sí? Sí, pero es muy... Fíjate, pues no lo he visto yo nervioso, yo lo he visto tranquilo aquí en la silla. Es muy tranquilo, la verdad. Sabe manejar muy bien la situación, lo tiene todo controlado. Todo encauzadito. Sí, es muy atento. Es generoso, no nos deja pagar nada. Muy bien. Nada de nada. Buen bolsillo llevamos, ¿eh, Presi? Sí. Sí, no, sí, es José. Verdad, o sea, nada. Ni cenas, ni nada. Bueno, eso está bien también. Sí, se agradece, la verdad. Ayuda, ¿eh? Ayuda. Ayuda. Bueno, ¿cómo es el Presi infantil? Ay, Iván, es un amor. Es un poco gamberrete dentro de lo que cabe. No, algo, sí. una pequeña chispa no. Tiene que tener de gamberrete. Ay, es que es un sol. No. No tiene, para ti no tiene maldad. Hombre, a ver, es un niño, pero es muy bueno. ¿Y qué te voy a decir de tu hija? Ay, mi hija. ¿Tu fallera mayor infantil? Pues nada, Daniela, es que es súper divertida. Ella no sí para. Que es gamberra. A ver. pues se ríe, o sea, no me dice que no, se está riendo. Sí. Cuando uno se ríe es que no me dice que no del todo. Sí, es muy puncha. Pero eso gusta, eso a mí me pero gusta, bueno. eso le da vidilla al grupo. Sí, hombre, si no ya impuncha, te digo yo no tiene gracia. Que lo domina muy bien el grupo. Lo domina. De las que dominan muy bien. Mírala, ella dice, yo no puede ser. Bueno, no puede ya ser. Te digo yo que sí. Pero luego tenemos a una acompañante que es tu otra hija, maravillosa. Valeria, que, sí. Que vamos, que está, yo la veo y digo, uff. Ay, es que ella lo está viviendo lo vive un montón. Todo, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Que, y es que encima, como viene a todo también, pues ya está, lo está viviendo está, mejor. Claro. Vamos, que cuando le toque a ella, también te vas a presentar a Fallera Mayor. Va a ser que no. No, vamos, no. Yo qué sé, yo pregunto, digo, ¿cómo te presentes también? A ver, no... No dice que no. No digo que no. No dice que no. Bueno, mi marido nos mata. No, sí, ¿tú crees? Hombre, ya te digo yo que sí. ¿Cómo se llama él? Jorge, paciencia. Paciencia. Pobre. Si te gustan un poco las fallas, que no sé si te gustarán mucho, será... Pues te tengo que decir que es el primer año que se ha hecho falla. Jorge, mucha paciencia. Madre mía, ¿va en serio? Es asturiano. Es asturiano. Claro. Y bueno, pero es asturiano. O sea, ¿nacido en Madrid? Sí, o... pero toda la familia es de Asturias. Todas y familias fíjate, de Asturias. El primer año fallero y la que le liamos. Pero a mí me pasó eso también una vez, cuando yo estaba con una chica, me pasó lo mismo. Sí. Me apunté a la falla y me dice al mes, soy fallera mayor yo. Venga, felicidad. Luego me hice yo más fallero que ella, las cosas como son. Pero que cuesta, sí, ¿eh? Cuesta. Sí. Pero ¿cómo lo está llevando? ¿Te va acompañando las cosas o te dice, ala, ves tú? A lo que puede, sí. A lo que puede. Pobrecito. Pero bueno, como siempre vamos con Isidro, pues... No, menos mal. Isidro, eres un bendito. Vamos los cuatro siempre juntos, sí. Entonces, bueno, a lo vamos. Que puede viene. A lo que puede ahí está, sí, apoyándote. Sí, sí. Bueno, lo importante es que te apoye tu marido y ya está. Porque vamos, las dos encima, a ¿sabes? Ver, si no llega, una, las si dos. Si él no me llega a decir, lánzate, no me lanzo. Hombre, pachasco, que solo faltaba. Fíjate. Solo faltaba ya y sí, vamos, sí, si sí. No la liamos más. Vale. Madre mía. Bueno, cuéntame tus falleras mayores, ¿cómo son? Ay, me encantan. Descríbemelas un poquito, porque yo tengo ganas de que me las cuentes, porque las vamos a conocer pronto. Las vas a conocer pronto y ya verás, te van a encantar. Pero cuéntame, ¿cómo sois vosotras? Cuando os juntáis, ¿cómo sois? Uy, somos un poco peligrosas. Uy, qué miedo me da. Pero no, la verdad que muy bien. Estoy súper encantada, ¿eh? Es un grupo maravilloso, sí, ¿no? Maravilloso. Te lo pasas pipa. Me lo paso pipa. ¿Cómo os llamáis?
Les treboletes. ¿Te das cuenta que preguntáis cómo os llamáis? Porque como cada grupo se llama de alguna manera. Nosotros es que he conocido tantos grupos ya este año. Claro. Y ninguno más. Pues Les Treboletes. Les Treboletes, vamos, que sois la caña, ¿no? Sí, además es un grupo que hay de todo. Chicas jóvenes, chicas no tan jóvenes y más mayor, pero vamos. Pero eso no pasa nada. Yo conozco a la fallera mayor, más mayor de toda Valencia, que es del sector Cuatro Carreres. Es más festera que la más joven. Ya te digo yo, o sea, escúchame. Yo te lo dejo caer. No, que tú seguramente tú serás más festera que las que tengan 20 años, ya seguro. Ya te digo yo que sí. ¿Ves? Es que y si no, que te lo diga Pedro, el presidente de Camino, que te lo diga. Que o sea, siempre que aguantáis más que las jóvenes. Ah, si es que tanto y al final somos más mayorcitas. No pasa nada. Nada, lo damos todo. Sois más festera vosotras. Ya te digo yo que sí. Porque sabéis que hay que disfrutarlo más. Sí, sí, y es una manera diferente. La verdad es que nos llevamos súper bien. Bueno, ¿fuiste fallera mayor infantil o no? No. Madre mía. No, este año es para mí todo nuevo. Todo nuevo. ¿Y desde cuándo llevas en la falla? Pues 10 años. 10 años, o sea, en tan solo 10 años ya te has metido en este embolado. Fíjate, doble. Y doble, lo ha hecho ya, el doble lo ha hecho ella. Sí, sí, sí. En 10 años y bueno, ¿dónde te nació este amor por las fallas? A ver, como valenciana siempre, a ver, yo de pequeña he sido fallera también, pero bueno. ¿En qué falla? Pues en la Avenida del Cid. La Avenida del Cid, ¿en qué falla? ¿En la falla...? Santa Cruz de Tenerife. ¿Ángel del Alcázar? Sí. Ah, la de mi sector, muy bien. Sí. Soy del Mercado de Castilla, estamos al lado. Pues al lado, pues mira, con mi primo, pues éramos falleros los dos allí. Hombre, ¿sabes que Mónica otra es fallera mayor de la falla del Cid? No de Santa Cruz, sino de la de al lado. Sí, sí, sí. Y tuvimos el placer de entrevistarla no hace mucho. Sí. Y luego pues nació Daniela y nos apuntamos aquí. Y apuntasteis aquí y desde entonces ya vamos. Desde entonces aquí. En la falla, ¿no? En la falla ya nos quitan. No. Si es que de verdad. No, si no. Es que las fallas. Aquí este amor por las fallas. Es nuestra segunda casa. Bueno, por no decirte ya la primera. Hay cama, aquí puedes poner una cama perfectamente, que no pasa nada. No, puedes dejar aquí a Daniela también. Sí, más de un niño se ha quedado ahí dormidito, ¿eh? No. Yo te lo digo. Lo creo. No sé por qué, pero. ¿Y detrás? Créetelo, que es verdad. Sí, me lo creo. Yo conozco muchos falleros que duermen en el casal. En la semana fallera duermen en el casal. Sí. Es que si no. Si no, ¿qué hacemos, ¿Qué hacemos con los niños? Si es que de verdad, si es que de verdad. Bueno, cuéntame, ¿actividades que hagas tú aquí en la falla? Ay, pues aquí se hace de todo. Cuéntame. Pues aquí en esta falla la verdad es que no paramos, ¿eh? Todos los fines de semana hay algo. Mía, qué miedo. Estamos agotados. Y tú que encima tienes que estar representando los actos. Sí, vamos. La verdad que no se para. Cuando no hay una fiesta hay otra, los viernes quinto y tapa, o ahora vamos a hacer la fiesta Forward Blower. Madre mía. No. Madre mía, no, paramos, aquí es que se hace de todo. Todos vestidos con Floyd Pop Dios. 2x3 playbacks de la agrupación. ¿Tú sales en los playbacks? No. No. Lo hice así como... Me tocará salir no, este año. No, pero seguramente me toque, ¿no? Este año lo ha dicho un poco así de... No me libro. No, pero seguro que salgo. Sí, es que soy muy vergonzosa. ¿Te da vergüenza? O sea, todo esto de las cámaras tampoco lo llevamos bien. No. Pues hija de mi vida, pues... Cualquiera lo por diría, partida ¿no? doble, ¿sabes? Por partida doble. Sí. Estaba como lo de las entrevistas, ¿eh? Ya te digo. Bueno, pero el tema es disfrutarlo. Creo que no, tampoco está siendo una entrevista tan difícil, ¿no? Y complicada. Menos mal, me alegro. Sí. Bueno, trajes. ¿Cuántos trajes te has hecho? Pues mira, me iba a hacer uno. ¿Y te has hecho...? Me he hecho tres si y un corpiño. Si dos corpiños. Bueno, es que... Si es que... Me has dicho, me iba a hacer uno, pero me he hecho... Siempre pasa. ¿Colores? Cuéntame colores. Ay, pues mira, uno blanco con una vallada de olivo, súper bonito. Cuidado, ¿eh? Sí, ahí sí. Se lo ha descrito ella. Sí, es que es muy chulo. Hombre, me fui a Tabernes de la Valldigna por ahí. Por ahí. Usted fuiste lejos, ¿eh? Te fuiste lejos a por él. Sí. Luego me he hecho otro así como tonos marroncitos, así más valenciano, más... Ahí te gustan los clásicos. A mí sí. Por lo que estás describiéndome los trajes que usan las telas clásicas. No son típicos, que todo el mundo tenga ahí un... ¿no? Ya te digo que no. Y luego el de la presentación, que es el sábado. Pero bueno ya los he expuesto a la ¿ya falla. ¿Ya los he puesto? ¿De qué colores? Es gris oscuro. ¿Gris oscuro? Sí. Bueno, me hacen granate por ahí. Ay, bueno, pero ese es el viejo, claro. Es el viejo, es el Fíjate. Traje que tenías... Sí, que me lo he puesto también, pero... Bueno, pero vamos, que ahí, te ha dado tiempo ponértelos todos, los trajes. Sí. Menos mal, este año sí. Sí. ¿Y el año que viene qué? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, ¿pero cuatro trajes? Yo me los pongo todos. Y luego hay herederas. No, tú tienes herederas. Sí, sí, sí. Menos sí. mal que si no... Sí. Si no, ¿qué hacemos si con no, ellos? Si no, hago la pop.
Mira que no sé por qué, pero estoy viendo que últimamente en Wallapop hay mucha cosa indumentaria valenciana, ¿eh? Un montón. Pero un montón, estoy flipando. Montón. El otro día puse indumentaria valenciana, por poner. Y te salen más de 800 páginas. Y dije yo, ¿cómo puede ser la gente capaz de vender esto? Que... Bueno, sobre y son todo justo de cuando dejan así. De ser falleras mayores, te lo digo, sí. Para que lo sepas. No, yo, a ver. Muy, en serio, ¿eh? Yo no creo que los... Yo conozco, hay que decir que con el tema de los medios de comunicación, yo conozco piezas que se las he visto a falleras mayores, o sea, sí. Que... Bueno. Imagínate, no sé. Os he dicho que no venden nada. No. No venden nada, que yo lo veo todo. No, yo no creo, a ver, es que ya te digo, nah, tú tienes, se hacen vamos, mayores enseguida y... Tú tienes ahí para, vamos, tienen trajes para dar y, claro, y regalar. Es una fortuna eso. Es mejor lo que vale un traje de fallera, ¿eh? Madre mía, sí. La gente no sabe lo que vale un traje de fallera hasta que no eres fallera mayor. No fallera, sino fallera mayor. Porque fallera de comisión, como digo yo, te puedes hacer un traje baratillo y tal, pero luego cuando eres fallera mayor te enteras de lo que vale un traje de fallera, ¿eh? Sí, 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 te lo puedo asegurar. Sí, sí, no, sí. Vamos, vamos, que ha costado pagarlos, ¿eh? Que siempre sí. Puede ser, vamos, es un gasto, es un gasto. Sí. Bueno, tus falleros, ¿cómo se portan contigo tus falleros? Tu comisión. Estoy encantada. Me han dado mucho apoyo, la verdad que sí, es una comisión encantadora. Te han dicho, estás loca, ¿no? Algunos. Sí, porque pero me lo estaba oliendo yo eso. No, pero que vas, me han apoyado desde el minuto número uno, además lo que hiciera falta, como saben que somos dos, uh-huh. Claro, para vestirnos, para maquillarnos, para todo, peinarnos, para todo. Claro, nos están ayudando la verdad que un montón. Bueno, ¿quién nos peina? Pues a Daniela le peina Paula. Uh-huh. Y a mí me peina mi amiga Mari. ¿Y qué tal? ¿Cómo peina Mari? Ah, muy bien. ¿Cómoda? ¿Duermes con los rodetes o no? No. Es que sabes qué pasa, que es mi vecina. Ah, es tu vecina. Entonces, o sea que... sube, baja. Es práctico, ¿no? Me maquilla, o sea, es... Lo hace todo. Pasada, sí. Madre mía. ¿Y Marta Parra también? Bueno, Marta nos peinará para la presentación y bueno, uh-huh. Ya pues por eso, para los días de fallas. Cualquier acto así más. Que claro. Yo siempre digo lo mismo. En la ofrenda da igual quien te peine. Ya. Porque con la mantilla no se ve. O sea, no se ve. Da igual quién te peine. Te lo digo por si no llega Marta Parra, que no pasa nada, que te puede peinar tu vecina. Por supuesto. Que no se va a ver. Que probablemente en la ofrenda vayamos peinadas de casa. Yo te lo digo porque a mí me hace mucha gracia. No, es que me he ido, por ejemplo, a Carles. Y dices tú, vale, vas con mantilla. No se va a ver. No se va a ver, es verdad. Es que ahí me hace mucha gracia. Las falleras mayores, solo por... Es que voy peinada, me parece muy bien, pero es que no se ve. Pues nosotras vamos peinadas por amigas y bien está, orgullosas. Y bien orgullosas. Y súper bien peinadas, siempre. Claro que no sí. Te das cuenta, si es que al fin y al cabo, pero es que yo te lo digo porque es por experiencia que estoy cansado de escucharlo. Ya, bueno. Es que el día para la ofrenda voy de este, digo yo. Vale, y siempre digo lo mismo, digo. ¿Y la mantilla qué? ¿Ah? No lo había pensado, digo... Pues piensa. Que pensamos en la Virgen y no pensamos en la mantilla, ay, ¿eh? Ay, la Virgen. Ay, la Virgen, la Virgen. Bueno, cuéntame, actos, ¿qué esperas con ansia? Pues mira, estoy súper nerviosa por la presentación, ¿eh? A ver, cuéntame por qué. Jolín, ¿qué piensas porque... que van a hacer? Ay, no lo sé, es que es toda una intriga, no me cuentan nada. Pero es lo gracioso, que no te cuenten nada. Ya, pero... ¿Tú quieres que te cuenten algo? No, no, si no, es sorpresa un querer, afuera. Pero no hay, no, no, hay no, que... No, sueltan nada. Hombre, como tiene que ser. Pero no sé ni de la infantil, ni la mía. A ver, nada. Si sabes de la infantil, se lo puedes contar, ahí sé se que puede sale escapar. Un montón de gente, pero no sé está. Nada más. Pues ya está, tú ahí... Nada, entonces estoy súper nerviosa porque... A ver, mira, porque no llueva, porque salga todo bien. Es que el año pasado llovió y no hicimos pasacalle. A ver, de que no llueva, si es para la presentación, si esperas que no llueva, está la cosa, el fin de semana lo dan complicado. Ay, no me digas. Yo te lo dejo caer, no sí. Va de broma esa, sí. ¿No lo dan complicado? Fue la semana pasada, entonces. Ah, ¿sí? ¿Ves? Mira, es el sábado, ¿no? Uf, tranquilízate entonces. Este año tenemos pasacalle. Pero hombre, sí, este ¿sabes? Año te pegas una vueltecita. Este año, hombre, y también sabes que por mi amiga Mari, que fue el año pasado también con su hija. Uh-huh. Que... Ah, ¿qué pasa? Que va de sí, madres y hijas. Isidro va de doblete en doblete. Doblete en doblete. Sí. El año que viene, a ver si repite y le toca otra vez. Hoy no sé yo. El año que viene bueno, no sé bueno, yo qué sé. Yo si se atreve otra vez a tirarse a la piscina. Sí. Ah, no, por él no hablo. Ah, hablo vale, por la fallera. Ah, que ya hay lista, ahora sí que hay lista. A ver, hay muchas niñas, sí. Pero bueno, no creo que ninguna madre se atreva más, ¿no? Se atreva, ¿no? Ya te lo digo bueno, yo. Quién sabe. La locura, no sabemos dónde llega, ¿eh? Ah, no. Que... Yo no creo que repita, ¿eh? Por que si yo acaso. Yo conozco una falla en Valencia que fue el marido presidente. La mujer la falla mayor. El presidente infantil, el hijo. El hijo. Y la falla mayor, la hija.
Además es del sector de nuestra compañera Maite, ¿sí? Que está hoy haciendo de técnico. Fíjate. O sea que... Madre mía, o sea que no esa casa. Esa ¿no? casa sería la locura colectiva, seguro. Madre mía. Imagínate. Sí, sí, uf. Sí que me o lo sea imagino, que, sí. Madre sí mía. Que eso no es... Sí, no se puede hablar. ¿Dónde llega la locura? No lo sé, pero no puede llegar, ¿eh? O sea, que cuidado con eso, cuidado con eso. Ay, madre mía. Bueno, más cosas. En la presentación, ganas ya que... Sí, muchas ganas de que llegue. Y luego... la recogida del niño también uh-huh. es un acto que... Que tienes ganas. Sí, sí, porque el año pasado lo viví. ¿Vas vestida? Sí. Vale. Vamos pues si vas vestida, buscas al único medio de comunicación que habrá ahí en la recogida del niño, que ya verás que te hacen entrevistas, seguro. Dos sí. o tres preguntillas te dan. Así. Te digo porque estamos nosotros allí. Ah, vale. Somos el único medio que estaré. Sí, no, a ver, en cuanto nos veréis dando vueltas por allí. Si vais de los que vais prontito, nos veréis por allí. Porque... No sé, la verdad que no sé. Bueno, y como esta agrupación lo hacéis todo luego en el río, ¿no? Luego sí, en la recogida, en las torres. Sí. En las torres, que eso lo seguís haciendo por lo que veo año tras año ya. Sí. Ya se ha hecho tradicional. La verdad es que está sí. muy bonito. Pues si vais por allí a recoger, si vais a os acercáis allí a la exposición, ahí estamos también nosotros. Claro, para entrevistaros. Sí, sí. Así que qué bien. Yo te lo dejo caer. Pues ese acto tiene que ser muy bonito. Es muy bonito. Porque el año pasado lo vivimos esperando uh-huh. allí y la verdad que muy emocionante. Muy bonito además ver cómo bajan con tu Ninot. Sí. Bueno, ¿has visto ya la exposición? No. ¿No has ido a verla? No, hemos ido. No, que si es que no hemos tenido ni un minuto en todo el fin de semana. Yo es que ya la he visto tantas veces. Yo estoy de la exposición hasta aquí. Sí. He ido tantas veces, creo que vuestro Ninot lo tengo fotografiado, que lo publicaremos en breve. O sea, El del Ola. Está chulo, lo tenemos Además, cuando me ha dicho el Ninot, digo, ya sé cuál es. Sí, sí, es que ha salido en los medios. Ha salido en todos los lados. Nosotros lo tenemos fotografiado, en breve lo pondremos en nuestra página de Facebook para que lo podáis compartir y ahí lo tendremos. Pero, madre mía. Es que este año no tenido... tenemos una pedazo falla, ¿eh? No, a ver, y que va a estar interesante. Madre estar mía, interesante. Yo te lo digo. Bueno, ¿qué Nino te vas a llevar? Uy, pues mira, yo quería llevarme un elefante, pero es que tiene 3 metros de diámetro, ah, y va pues a ser que yo no. Yo lo veo. ¿No te cabe el elefante en casa? Es la base, es que... Es la base, o sea, que no se coge una cosita pequeña, ¿no? Se coge la base entera. Ay, es que me encanta. ¿Te encanta el elefante? Sí. Yo una vez, yo fui muy puñetero. La verdad es que yo soy así, soy muy sincero. Y me presentaron a punto antes de fallas, una falla más infantil, y me enseñó su boceto. Y dije, digo, mira, tienes que coger este Ninot. Era la parte céntrica del Ninot. De la falla. Lo único que te digo, que la desmontaron. Se llevaron la mitad, porque medía 3 metros de alto. Vamos, el tope de eso. O sea, que la chiquilla por la mitad. Se quedó por. Hombre, se cogió una moma. Que es súper bonito, un Ninot claro. maravilloso, además muy valenciano, muy. ¿Pero dónde, muy de aquí. ¿Dónde guardas eso? Bueno, no sé, pero yo, la madre cada día se acuerda de mí. Se acuerda de mí todos los días, ya te lo digo. Me lo creo. Se acuerda de mí todos los días. Cada año que me ve me lo dice. ¡Ay, la moma! ¡Ay, la moma! Digo, qué bonita es, ¿eh? Dice. Me voy a cagar en todo lo que se menea. Pero bueno, ya estoy curado de espanto, la verdad. Estoy curado de espanto. Bueno, ¿ganas de que llegue la ofrenda? Muchas. Cuéntame, ¿por qué? Muchas, muchas. Ay, porque de normal. Tenemos ganas, imagínate este año. Ah, yo qué sé, yo pregunto. Vamos, yo creo que no me voy ni a maquillar. ¿Para qué? De todos los lloros, ¿no? ¿Por qué no? ¿Salís pronto, tarde? ¿Cómo salís este en la ofrenda? El 17 tarde. Creo ¿sobre que es el último hora? Sector, ¿no? Sí. Madre tarde. Mía, o sea, lo vais a disfrutar entonces, sí. Porque estará realmente la HPU de taca sí, casi completa. Por lo menos la parte de detrás, ¿no? Que toda es la parte que... de trasera estará completa. Sí. Pues imagínate. Imagínate, qué bonito, ¿no? Sí. O sea, más emocionante. Sí. Y a llorar. Vaya. Llévate Kleenex. Sí, sí, ya te digo. Llévate Kleenex directamente. Una pues, caja, o sea, decían. Una caja, pero métela donde puedas, todo. En agua te lo pones y, sí, y seguro sí. que lo podrás tener, vamos, y a sacar Kleenex. Sí. Porque debe de ser, bueno, es un acto muy bonito. Yo tengo la oportunidad de verlo como medio. Yo veo al H. Perú de Tadez desde el principio hasta el final. Yo ves que me tiro allí los 2 días. Ah, o sea que claro. Yo la veo entera, yo no salgo en la ofrenda ya, yo ya llega un momento que yo ya no me da tiempo a vestirme y ya directamente me quedo allí. Y lo disfruto con qué todas las falleras mayores que hombre, encima, claro. a todas las que os conozco encima con más ilusión porque digo, mira, esa chica la entrevisté, a esta claro. chica también la entrevisté y te da más ilusión. Sí, la verdad que es un momento muy muy, muy mágico, emotivo. Sí. ¿Tienes ya claro qué le vas a pedir? No nos lo cuentes. No, pero muchas no nos lo cuentes. Bueno, muchas cosas tampoco, porque no quiero ser, pero sí.
Pero tiene, vamos, en ese momentazo que no te lo quite nadie, ¿no? No, y encima creo que nos permiten pasar juntas. Ah, qué bonito. Qué bonito, sí. O sea, encima va a ser mucho sí. más bonito. Sí, entonces fíjate. Pues a disfrutar, Eso te digo, mira, que ya me estoy poniendo. A disfrutar de ese momento, sí. A disfrutar de ese momento. Bueno, vamos a empezar con la sección, porque tenemos dos secciones para la Fallera Mayor. Ah, sí. A Fallera Mayor le he preguntado más cosas. Y vamos a ir con la primera sección. La primera sección con una palabra. Con una palabra quiero que me definas pues un par de palabras que me voy a ir inventando. Vale. Y la primera es... La primera que quiero que me definas es tu Fallera Mayor infantil. Ay. Con una palabra, ¿qué me dirías de ella? Que es mi amor. Tu amor, qué bonito. Tu presidente infantil, con una palabra. Ay, mi chico. Mi niño. Tu presidente, con una palabra. Ay, bondad. Bondad, mira. Muy bien, pero sí, se ha portado. Ah, viene la difícil, a que siempre me decís, uff, tú. Yo. Extrovertida. Extrovertida. No. Me gusta. Bueno, ¿tu otra hija? Uy, mi bichito. Bichito. Además, ahora tenemos de cámara, ¿eh? Se nos ha puesto ahí de cámara, cotilla. No está, ahora mismo te cojo el micrófono. En breve, la veo presentando programas. Ya te digo, o sea, yo que sí. Madre mía. ¿Verdad? Tu comisión, con una palabra. Ay, orgullo. Tu monumento. Mi monumento. Mi falla. Banda de Fallera Mayor. Ay, eso, mi momentazo. Momentazo, es la palabra, la quiero, momentazo. Ya, la quiero. Tus falleras mayores del sector y agrupación. Ay, amigas. Amigas, qué bonito. Sí. Muy bonito. ¿Tu marido? Ay, mi marido. Paciencia. Que tenga mucha paciencia, como le queda. Paciencia, como ¿no? Le queda. Sí. Paciencia. Esto mucho se acaba enseguida, no te preocupes. Sí, el 20 de marzo. Bueno. Luego quedan actos. Luego quedan actos. Lo fuerte es hasta el 20 de marzo, pero luego quedan actos, ¿eh? Sí. Que no te preocupes, que aún queda. Y la última palabra, Cheperudeta. Con una palabra. Uf. ¿Qué me dirías de ella? Con una sola palabra. Emoción. Muy bien. Vamos con la segunda sección. Vamos. ¿Te has dado cuenta que fácil está siendo? Sí. Te estoy viendo muy tranquila. Me estoy quedando en blanco, ¿eh? Pero me dice, si me quedo en blanco, digo, no te preocupes, que habrás como no. Las escenas y todo, que me pasa en el micrófono. Pero, porque las escenas, ¿aquí cuánta gente hay ahora mismo? ¿Cuánta gente tenemos aquí? Nada. 7, 8 personas. ¿En las escenas cuántas sois? 200 y pico. Pues eso, pues ahí está la diferencia entre las escenas y un programa de la tele que no, que hasta que no sale la emisión realmente no lo ven. Bueno, la segunda sección es elige y dime por qué. Te voy a dar dos opciones y me tienes que decir la que más te gusta y el por qué. Ah, vale. ¿Vale? La primera es churros o buñuelos. Churros. ¿Por qué? Ay, los buñuelos es que no me gustan. No te gustan los buñuelos. No, los churros con azúcar, sí. ¿Chocolate o horchata? Chocolate. ¿Por qué? ¿Para mojar con el churro? ¿Para mojar con el churro? Si es que al final, a ver, es algo normal y, vamos, lo más simple. ¿Qué estaría pensando yo? ¿Mascleta o castillo? Mascleta. ¿Por qué? Porque me gusta lo fuerte. Te gusta lo fuerte y además disfrutar de ese momento del terratemo, el final, ¿no? El de pum, 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 pum. ¿Cheperudeta o San José? Cheperudeta. ¿Más que San José? A ver... Yo es que me enfoco en este año. Ah, vale. Entonces, vale. Año Cheperudeta, el año que viene... ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? ¿Premio de sección o de ingenio y gracia? Pues mira, como el año pasado tuvimos de ingenio y gracia, este año de sección. Anda, fíjate. ¿Tres qué? Tres premios. Bueno, pero como yo fui a recoger el de ingenio y gracia... Bueno, está claro, ¿no? Si está pueden claro, ser los dos, mejor. No, yo te voy a elegir entre uno de los dos, ¿eh? Bueno, pues venga, de sección. Quiere de sección, ella quiere de sección este año. Pero ella en realidad quiere los dos, pero vale, le he dado a elegir aquí, a que le he dado a elegir ¿y uno. Y si puede ser un tercero también. Como si te dan más premios. Yo lo dejo ahí. Fíjate, tú dilo a la cámara. Yo lo dejo ahí. Ella lo deja ahí, ella no dice nada, ella lo dice todo ahí. Yo lo dejo caer. Sí. ¿Tres moños o un moño? Bueno... Pues, bueno, como cómodo uno, pero tres. Tres. Sí. ¿Siglo XVIII o siglo XIX? XVIII. ¿Por qué? A ver, yo voy a llevar 19 en la presentación, pero por Daniela. Anda. Para ir las dos iguales. Pero yo, 18, no ¿te sé. ¿Te gusta más? A mí,
personalmente me queda mejor. Te estiliza más. Sí. ¿No? Porque siempre digo lo mismo, estiliza. Sí, estiliza mucho más. Estiliza muchísimo sí. más que el otro. Sí, mucho más. Muy bien, muy bien. ¿Banda sí o banda no para Fallera Mayor? Hombre, banda... Para Fallera Mayor, ¿eh? Sí, sí, no digo sí, comisión, sí. que hay polémicas es que y no tengo ganas. No. No tengo ganas de polémicas, ¿eh? No, porque para últimamente... Falleras Mayores, sí. Que últimamente tenemos polémicas. Ya. Y esa pregunta para mí es tabú. Tabú. Tabú, Bueno, es que tú sabes la que te montan, ¿eh? Es que... Dios, por Dios, que eso lo he dicho para Fallera ya, Mayor, no, tampoco... para Falleras Mayores, indudablemente. Siempre, ¿no? Siempre hombre. La banda, vamos, banda. Que es un año y tampoco... Tampoco se nota tanto. Claro que sí. Luego sí, que depende de cada comisión lo que tengan, que eso ya, cada comisión es un mundo. Eso ya. Que eso ya ahí no me meto. Yo tampoco. Cada una, yo tampoco. Cada uno lleva lo suyo. Y la última pregunta que la estoy pensando mientras te voy haciendo la pregunta, se está notando, ¿verdad? ¿Discomóvil o verbena? Verbena. ¿Por qué? Porque me gusta verlo en directo, que canten. Que canten, aunque canten sí. como el culo, hablando mal y pronto. Es que hay algunos cantantes que cantan como los ángeles caídos. Yo me lo paso mejor en las verbenas. Además, pero vamos, canta otra, claro, otra. Subes, típico. Coges el micro, cantas. No. La que le daba miedo el micro. Yo no digo más. A partir de hoy, creo vamos. Que te encanta, ¿eh? Ya, verá luego, ya. Creo que a partir de hoy le gusta. Pues nada, ya casi hemos terminado la entrevista. Esto es muy rapidito. Te has dado sí. cuenta que, bueno, te hemos dedicado mucho tiempo. En realidad, la Fallera Mayor pues, lo dedicamos más. Se me está haciendo ya, corto, se te ha hecho muy cortito. Me está empezando a gustar esto, ¿eh? Pues ya, vamos al final. Ahora viene el momento de la promoción. Promociona tu comisión, ¿vale? Dime cosas importantes que tenga tu comisión para que vengamos corriendo a conoceros. Vale. A ver, pues a mi falla hay que venir porque somos una falla que está abierta para todo el mundo, que acogemos a todo el mundo. A todos. Los hacemos sentir en casa. Nos lo pasamos súper bien, hacemos muchas fiestas y montamos gran falla. Montáis gran falla, sobre todo gran monumento, ¿eh? Sí, aquí sí, el presi sí. está haciéndome la cabeza. Sí, 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 sí es que ya te momento, digo, tendrás que venir a verla porque este año... No, no, yo tengo que pasarme este año por tantos sitios que ya veremos dónde caigo. No, pues... ¿Tú sabes la de fallas que tengo que ir? Sí, sí. Llevo ya 50 entrevistas este año. Creo que alguna me tengo que dejar caer, pero no sé cómo lo haré. Bueno. Solo son 4 días, ¿eh? Me tenéis que entender que, como digo yo... No puede ser a todo. A ver, soy fallero, pero a mi falla no voy. O sea, que imagínate hasta qué punto no llego. Sí, no sí, llego ni a mí, no llego a ir ni a mi falla, imagínate. Pero bueno, lo que tenemos, este trabajo es así de maravilloso. Me lo creo. Pues pásatelo muy bien este año. Disfruta, gracias. Sobre todo disfruta de todos los actos, que aún te quedan algunos y muy importantes sí. los que te quedan. La verdad que sí. Por lo dicho, a disfrutar y nos vemos pronto. Gracias. Pues nada, amigos, volvemos muy pronto al nuevo casal. ¿Dónde? Aún no lo sabemos. Ya sabéis, aquí en FTV, Canal 37 de TDT. Adiós.